fai 8 anos firmamos un acordo de goberno onde a mobilidade amable, segura e a recuperación do espacio público era unha liña estratégica. Entre todos, traballando en sintonía, concellos e deputación, pois conseguimos estabilizar un modelo de recuperación do espacio público para as persoas. Me he criado oyendo constantemente decir que lo que es del común no es de nadie. Y agora es exactamente lo contrario. Vamos a defender lo común porque si no hay nada en lo común, nadie tenemos nada. Porque si uno cree en algo de verdad, non pon paixón, sobre todo algo que é cambiar hábitos, algo que é modificar conductas, dificilmente vai avanzar. Por donde pasaban vehículos, agora hai prazas. E os nenos xogan, e as persoas camiñan e se relacionan, e hai teatro, e hai deporte. Es un derecho que queremos situar al mismo nivel que la sanidad, que la educación, y no son comparaciones baladíes, porque el espacio público es un espacio en sí mismo educativo, y el espacio público es un espacio que a su vez nos permite esa salud. Hay 340.000 metros cuadrados recuperados para espacio público, para las personas. Lo primero habría que decir que no se convierta en un eslogan, sin más. Los eslóganes están bien para difundir, pero luego se quedan en eslóganes nada más. Que esto va de muchas más cosas, que la movilidad es uno más de los usos del espacio público. Una perspectiva, un enfoque de futuro, de que esto no puede más que avanzar, porque es una necesidad, porque mejora la vida de las personas. Lo importante es que creamos un movimiento en prol de la recuperación del espacio público que es imparable.